Muy bien, nuevamente bienvenidos a este gran programa, Sabores de mi Tierra. Para mí es un placer nuevamente compartir con ustedes todas estas técnicas que nos van a enriquecer día a día, todos esos conocimientos culinarios y gastronómicos. Vamos a ir a todos estos municipios para ir rescatando todos estos sabores típicos de cada región, con esas técnicas, todos estos productos que hacen representativo. Todo está toda nuestra tierra. Por eso es Sabores de mi Tierra. Por eso no demos más y empecemos a cocinar un rico plato. Hoy les tengo un plato oriental. Vamos a hacer un estofado de cerdo con una cama de arroz oriental. Así que no demos más y empecemos este programa. Es un programa o una preparación bastante fácil en donde vamos a aplicar unas técnicas diferentes a todas las que hemos aplicado en los diferentes programas. Por eso vamos a ir a mirar los ingredientes. Ingredientes: zanahoria, 2 unidades, cebolla blanca, 1 unidad, apio, 1 unidad, brócoli, 1 unidad, coliflor, 1 unidad, pimentón, 2 unidades. Cañón de cerdo, 500 gramos. Tocineta, 100 gramos. Salsa de tomate, 200 gramos. Salsa de soya, 250 gramos. Arroz oriental. Arroz, 1 libra. Salsa de soya, 100 gramos. Raíz china, 100 gramos. Iniciamos nuestra preparación, es algo muy básico. Tenemos acá los ingredientes que están previamente ya limpios, organizados, están lavados. Les voy a mostrar algunos cortes que ustedes los pueden realizar de manera que este plato quede mucho más bonito, más aparente. Tenemos el apio, es uno de los cortes en donde le quitamos toda la avena para que el organismo lo pueda digerir mucho más fácil. Y lo vamos a cortar en sesgos, es un corte diagonal ahí. Vamos a cortar muy bien, ¿sí? Los llamados sesgos. Y si lo hacemos de una manera más larga, lo llamaríamos unas julianas japonesas, ¿sí? Vamos a ponerlos por acá, están bien bonitos. Tenemos por acá unas florecitas de zanahoria, o también es un corte que lo llaman bichi o biki, es muy fácil. Vamos a hacer tres canales, ¿sí? Cuatro, perdón. Uno, ¿sí? Vamos a hacer el otro. Miramos, es muy fácil. Dos. Hacemos por acá. Cuidado sin irse a cortar. Tienen que hacerlo personas que tengan experiencia, de manera que no se vayan a cortar en la cocina o ensayar, porque de pronto se les va el cuchillo y se pueden cortar. Apoyamos y vamos a cortar. Vamos a correr esta por acá. Vamos a cortar estas estrellitas o florecitas. Recordamos, se llama bichi o biki, ¿sí? Vamos a ponerlas por acá. Están muy bonitas. Ponemos esto, ya no lo necesitamos. Muy bien. Tenemos el pimentón. El pimentón lo tenemos en un cubo de 1 centímetro, de 1 por 1. Simplemente sacar unos bastones. ¿Sí? Y los vamos a cortar. Unos cubitos muy básicos, ¿sí? Ustedes lo pueden realizar o los pueden hacer también como quieran, unas julianas, unos bastones gruesos, ya ustedes decidirán en su casa cómo lo quieren realizar. Muy bien. Vamos a poner esto por acá. Muy bien. Tenemos por acá para el arroz oriental un arroz precocido, normal, ojalá que quede muy suelto para que me pueda resistir la humedad que le voy a poner ahora. Muy bien, empecemos. Calentamos una sartén. Le voy a poner
un poco de aceite de oliva. Bien. Dejamos que caliente un poquito. Tenemos por acá una cuchara para revolver. Muy bien. Lo primero que hay que tener en cuenta en la cocina es mirar que tengamos dos tipos de mise en place, uno que es variable y uno que es invariable. El variable son todos estos elementos los cuales yo voy a cocer o hacer esa preparación. Los invariables son los elementos que son imprescindibles, que nunca van a faltar, como la sal, la pimienta, el aceite, el vino, la mantequilla, la harina. Son necesarios siempre en la cocina, entonces siempre deben de permanecer en la mesa. Entonces voy a poner la cebolla. Ese rugir de la cebolla me gusta mucho, que suene. Es un buen síntoma de que hay buen calor, hay buena cocción. Muy bien. Vamos acá. Le puedo poner vino. Recuerden que en algunos programas había comentado de que esta técnica de transparentar vegetales en un medio graso es llamada también acitronar, ¿cierto? Entonces, recuerden que no se les olvide todos estos términos gastronómicos que hemos utilizado durante todos los programas. Bien, vamos a seguir revolviendo. Voy a poner el morrón o pimentón, ¿sí? Ponemos por acá. Muy bien, vamos poniendo este acá y le voy adicionando los productos de acuerdo a la cocción, de lo más duro a lo más blando, para que cuando termine quede perfecta la cocción. Muy bien, voy a poner la zanahoria. Generalmente al inicio se le ponen aquellos productos o aquellos sabores que le dan como el bautizo de sabor al plato. Entonces, en este caso estoy trabajando la cebolla y el pimentón, que lo que hacen es darle el sabor a todo lo que viene o acentuárselo. Entonces, miremos que lo que viene da sabor como tal, pero no como lo que tenemos al principio, que es la cebolla, el ajo, el pimentón, todos esos productos. En este momento no necesitamos ajo, pero si se lo quieren poner, lo pueden hacer. Bien, revolvemos. Le voy a adicionar el apio. Le voy a poner la coliflor. Le voy a poner el brócoli. Ahora sí. Voy a seguir revolviendo todo esto, se me cayó uno por acá, no se puede perder. Bien, por acá, ahora le voy a dar humedad con salsa de tomate. Salsa de soya. Ahí está. Revolvemos todo esto. Hay que revolverlo bien de manera que se pueda integrar todos los vegetales con la salsa y así poder hacer una cocción pareja. Muy bien. Dejo que esto se me empiece a cocinar, lo dejo un espacio de 15, de 10 a 15 minutos, lo vamos a consumir al dente, no lo vamos a consumir totalmente cocido. ¿Listo? Muy bien. Voy a poner este acá. Voy a prenderlo.
Muy bien. Y por acá voy a poner a calentar en esta cacerola rusa un poquito. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Muy bien. Ahí está. Voy a coger el cerdo. Y lo voy a partir en unos cubos. Voy a utilizar este cuchillo que está cortando un poquito más. Voy a cortar unos bastones. Muy bien. Le voy a poner a mi estofado un poquito más de vino. ¿Sí? Empieza a soltar ese aroma delicioso a vegetales, a salsa de soya, salsa de tomate, un olor y un sabor muy oriental. ¿Sí? Y le voy a poner una mezcla. Me trajeron ahora un vino hecho en Jericó, en donde vamos a ir conociendo todos esos productos típicos de la región. Lo vamos a trabajar hoy en esta preparación, utilizándolo en el estofado. Entonces le voy a poner un poco, la verdad no lo he probado apenas hoy, voy a hacer ese maridaje. Le voy a poner un poco acá y finalizo el estofado cuando ya estemos en mesa con una copa para empezar a ver todos los sabores ricos que tiene el vino. Vamos a ver qué tal, vamos a ir conociendo muchos más productos que tiene la región. Le voy a poner poco porque me dicen que es un poco fuerte, entonces ahí está, muy bien. Revolvemos. Bien, voy a seguir por acá. Mientras por allí se me va cociendo el estofado. Bien, a esto le voy a poner un poquito de pimienta. Y le voy a poner un poco de sal. ¿Sí? Ahí la tengo y tengo por acá un poco de tocineta que la voy a clavetear también. Este no me funciona mucho. Esta queda perfecta. Este sabor, esa combinación del cerdo con la tocineta la va muy bien. Entonces voy a adicionar el cerdo que va a sonar muy bien. Ahí en la cacerola, ahí se va cociendo, lo que estamos haciendo es un sellado. Ahí como podemos ver, el cerdo va cambiando de color. Lo que necesitamos es una reacción de Maillard. ¿Qué reacción de Maillard? Es una caramelización de los azúcares por medio de la proteína. Entonces vamos a esperar que esto se selle, que dore. Y luego se lo adicionamos al estofado. Le voy a poner también la tocineta para que le vaya dando ese toque rico, ahumado. Ahí. Y ahorita, cuando ya tengamos este cerdo sellado, lo que voy a hacer es desglasar con un poquito de este vino jericuano, que es uno de mis invitados hoy, que me parece un orgullo poder trabajar con él. Entonces, ¿qué es desglasar? Es remover la proteína que se ha pegado en este sellado. ¿Listo? Voy a revolver por acá. Vamos mirando que esto va quedando muy, muy rico. Te voy a adicionar un poco más de salsa de tomate
para que me dé un poco más de cremosidad, ¿sí? Porque esto ya casi va estando. Ahí va. Revolvemos. Muy bien. Terminamos por acá. Le voy a adicionar. Recuerden que ahorita les dije que iba a desglasar. Entonces le voy a adicionar de este vino jericuano un poquito. Ahí está. Un color muy bonito. Voy a revolver. ¿Sí? Ahí. ¡Oh! Un aroma delicioso. Muy bien. Termino acá y lo voy a volcar con toda esa grasita. ¿Sí? Voy a poner. Voy a dejar este, voy a bajarle un poquito al fuego. Ah, se me apagó, no importa. Acá voy a revolver. Esto huele delicioso. Voy a probar cómo está de sal. Perfecto. No le falta absolutamente nada. Revolvemos. Bien. Lo que voy a hacer es rebajarle un poquito al fuego. Y voy acá a montar el arroz oriental, que es muy fácil. Tenemos un arroz que fue hecho, la misma cantidad que ustedes hacen en su casa, por una taza de arroz, dos de agua. Yo generalmente acostumbro a hacer el arroz en una técnica francesa que es pilaf. Cojo cebollita y ajo, lo pico muy chiquitico, lo sofrío, luego tiro el arroz, lo revuelvo, eso se llama nacrar o nacarar el arroz, que es sellar los almidones para evitar de que se me salga los almidones, o sea, se encapsulan los almidones y evitar de que ellos se me salgan en la cocción. De esa manera el arroz me va a quedar mucho más suelto. Entonces esta técnica la pueden utilizar para cuando vayan a hacer este tipo de arroces, los cuales servirán de base o de cama para otras preparaciones. Entonces voy a poner acá mi cacerola y voy a poner el arroz. Y ahí le voy a mezclar raíces chinas. Se consiguen fácilmente, no hay ningún problema. Voy a revolver. Ahí, como ven, esa combinación de arroz con raíces chinas queda perfecto, ¿sí? Y le voy a poner salsa de soya. Ahí va. Muy bien. Revolvemos. Que nos quede la salsa de soya bien impregnada, bien impregnado con el arroz y las raíces, de manera que no quede totalmente agua y que se pierda el arroz, no, que quede envuelto el arroz con la salsa de soya y así permitir de que me pueda dar el volumen que yo necesito a la hora de poner el estofado. Muy bien, revolvemos. Ahí está perfecto el arroz. Bien, voy a apagar. Voy a apagar. Todo quedó listo. Ya podemos ir llamando a la familia que venga a comer. Yo por acá traje una hoja de plátano, ¿sí? En donde voy a poner este estofado para darle esa fusión. Es una región en donde el plátano
hace parte de la economía de, valga la redundancia, de esta región. Entonces quiero que se encuentre acá presente. Entonces lo que vamos a hacer es poner una cama de arroz. Muy bien, ahí. Voy a poner este por acá. Bien. Voy a coger este. Pesa bastante esta sartén. Voy a poner esta carne acá. Y voy a llevar en la tabla para evitar de que se me pueda quemar, que no se me queme la mesa. Bien. Ahí. Voy a empezar a poner este rico estofado. Voy a poner acá primero. Muy bien. Le voy a poner otro poquito acá encima. Voy a ponerle salsita. Lo voy a poner por acá. De manera que se vea. Y a la hora de que estemos comiendo ese rico estofado, podamos ir corriendo el arroz y lo vamos mezclando con la salsa. Pongo más. Muy bien, vamos a ponerle una hojita por acá para que se me vea bien bonito. Yo creo que ha sido un plato muy básico, muy especial, que ustedes en su casa lo pueden elaborar fácilmente. Los invito para que veamos nuevamente los ingredientes acá en Sabor de mi Tierra. Ingredientes: zanahoria, 2 unidades, cebolla blanca, 1 unidad, apio, 1 unidad, brócoli, 1 unidad, coliflor, 1 unidad, pimentón, 2 unidades, cañón de cerdo, 500 gramos, tocineta, 100 gramos, salsa de tomate, 200 gramos, salsa de soya, 250 gramos, arroz oriental, arroz, 1 libra, salsa de soya, 100 gramos. Raíz china, 100 gramos. Muy bien, terminamos esta preparación. Espero que para ustedes haya sido de su agrado. La pueden preparar en sus casas. No se les olvide, es uno de nuestros lemas. Con su familia, con sus hijos, con todas las personas que quieran compartir con ustedes estas experiencias. Recuerden, hoy hicimos un plato oriental. Ahora sí llega el buen momento, el que todos esperamos en la casa, y es probarlo a ver qué tal quedó. Pero antes voy a servir este gran vino que fue el protagonista. Es el vino jericuano, que tiene un muy buen color. Vamos a mirar qué tal el cuerpo. Excelente, ¿sí? Probémoslo. Tiene un bouquet perfecto y para este plato creo que está, la va muy bien. Quedó delicioso. Recordando que el maridaje es la armonía que vamos a encontrar en el plato con una bebida. La bebida no tiene que ser generalmente vino. Es el encuentro de estos dos platos. Por lo tanto, cuando yo estaba realizando la preparación, utilicé este vino, de manera que al finalizar, cuando yo me esté tomando la copa de vino, se encuentren los dos, la comida y la bebida, y puedan hacer esa armonía perfecta. A todos ustedes nuevamente, muchas gracias por estar en este programa.
Recuerden que es el sabor de mi tierra, rescatando todos esos valores gastronómicos, tanto nacionales como internacionales, enfocados a cada región, a cada municipio, con todos esos productos que nos hacen importantes. Muchas gracias y los espero en el próximo programa.